Bueno, una opción es, como se dijo el día que se presentó el informe, es que haya un comprador, un solo comprador, lo que se inició desde hace un año, con el acompañamiento de la ONU. El avalúo de la ONU es de 130 millones de dólares del avión. Como estuvimos aquí, habían dos compradores, pero no se animaban, dos compradores en el extranjero, en Estados Unidos, no se animaban, posiblemente porque supieron que ya regresa el avión, hubo al día siguiente un ofrecimiento ya de los dos que originalmente estaban interesados y uno de ellos ofrece 125 millones de dólares. Nosotros no podemos venderlo abajo del avalúo de la ONU, tiene que ser con el avalúo de la ONU. Pero ya, o sea, hubo esa propuesta. Esa es una opción. La segunda opción es que ya formalmente se le dio a conocer al gobierno de Estados Unidos que estamos nosotros solicitando que se le lleve a cabo un intercambio, que se entregue el avión a cambio de que nos den el equivalente en dinero en equipos médicos, ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, todo lo que necesitamos en hospitales. ¿Qué serían los mínimo, los 130 millones de dólares para los hospitales públicos? Esa sería la segunda. La tercera es la venta a empresas en 12 partes. Empresas nacionales. En esto se avanzó, hay ya dos ofrecimientos. O sea, corresponde como a 11 millones de dólares por empresa. Sí. El acordeón siempre ayuda. A 11 millones de dólares por empresa, como una sociedad. Ya se tiene dos. No es fácil esto porque si el presidente no lo va a usar, pues ¿qué empresa usa un avión así? La verdad que fue un exceso esto. Esto no debió hacerse, pues, no debieron comprar este avión. Ya ni los más ricos del mundo y extravagantes ya no tienen estos aviones. Me estaban informando que los que tienen más recursos compran lugares de lujo en aviones comerciales, rentan. O sea, ya es, ahora sí que ni Obama, o sea, con todo respeto al expresidente, o sea, pero tampoco las empresas. Entonces, si se consiguieran las 12 empresas, tenemos que aplicar la misma política de que el dinero se utilice para mejorar
la atención en los hospitales, que sea también para equipo médico. Y ellos no lo harían para presumir, para actuar como fantoches de que andan en un avión así, porque les daría pena. Estoy seguro de eso. Hablo de los empresarios de México y también del mundo, pero hablo por los empresarios de México que conozco, que cuando le planteé al mundo me dijo, sí, pero oye, ¿cómo me voy yo a subir? Digo, pues para los ejecutivos como premio por su desempeño, o sea, y que ayuden, ¿no?, a que se repare el daño, que nos ayuden a reparar el daño. Entonces, hay esa tercera opción. La cuarta opción es que se rente por hora, o sea, que lo administre, que ya lo va a tener la Fuerza Aérea, y hay un precio por hora. Hay un avión así en el mundo, un solo avión que se renta así, creo que en $70,000 la hora. Estaba ya por Asia. Aquí se buscaría pues que no fuese tanto la renta, pero que sí se rentara a quienes quisieran usarlo para cualquier actividad. Un avión de esto puede tener un desempeño, tiene capacidad para 800 horas al año, cuidándolo, es decir, con el mantenimiento que necesita. La operación, si lo tiene la Fuerza Aérea, sí, y para volarlo, resulta a $15,000 la hora, la operación. $15,000 la hora. Eso es el costo, pero ahí habría que agregar pues el pago, ¿sí?, que se tiene que ir haciendo por el deterioro del avión o por tener el avión. Eso los economistas, los técnicos, los financieros tendrían que decir cuánto por hora. Ese es el qué punto llevamos. Cuatro. Ah, y el quinto es una rifa. $500, 6 millones de cachitos. La Lotería Nacional. La Lotería Nacional, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo información